Bueno, ¿cómo les va? Esto que tengo acá es la plantilla del cubre cardan. Que en definitiva, en este auto, el cubre cardan no cumple ninguna función específica porque no tiene puesto el crossmember 3 y el 4, o el 5 y el 6, en los cuales tiene que estar montado el cubre cardan macizo con paredes de 3 o 4 milímetros, que en este caso no está. Así que nosotros vamos a obviar, le hicimos un puente sí, frontal, que va debajo de las piernas, y vamos a tomar en cuenta esa posición y vamos a hacer un cubre cardan falso, un apoyo para la parte del asiento del conductor, que es lo que estamos bastante apurados porque el propietario se tiene que retirar y no contamos con tiempo para eso. Y esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo. No es tirar fierro, no es trabajo herrero, es más, trabajo de herrería artística artesanal. Vamos a ponerle ese título para que los herreros no se sientan ofendidos. No es solo tirar fierros y doblarlos, sino tomar en cuenta todos los parámetros que se necesitan para doblar, plegar una chapa y saber qué espesor, si los radios suman o restan. Esta es la plantilla. Cuando hablamos de trabajos de sastre, el sastre tomaba como referencia a la persona. Nosotros vamos a tomar como referencia lo que tenemos construido. Esta plantilla que está acá sería la plantilla del cubre cardan. Esto que está acá. ¿Sí? Entonces, fielmente, lo que vamos a hacer es copiar la plantilla, ¿sí?, y los pliegues. Si usamos el espesor del cartón de acuerdo al espesor de la chapa, no vamos a tener problema en llegar a la forma jamás. Nunca. Porque nos marca todo. Una vez que tenemos esto, vamos a terminar con esto. Esta es una pieza semi terminada, ¿sí?, que falta darle un poco más de radio, ¿sí?, en la parte central para copiar. Una vez que tengamos eso, recién ahí vamos a trabajar en la parte del apoyo del conductor. Luego que tengamos eso, ¿sí?, hay que fabricar un puente postizo, ¿sí?, que es este, que va de lado a lado en esta parte, porque toda la carrocería esta se retira, se le retiran todos los tornillos y se retira la carrocería y solo queda el chasis, ¿sí?, en la parte inferior, y la parte superior queda todo el auto prácticamente. Queda el respaldo, quedan los asientos, queda el tablero, los soportes, soporte de batería, la parte del parallamas, todo eso queda en el auto. La cola, el baúl, el tanque de nafta, inclusive todo eso queda en el auto cuando lo retiramos. Solo el chasis es lo único que va a quedar abajo.